Entonces vi esa cosa gigantesca. Fue directo a por nosotros, haciendo un ruido metálico, rechinando y soltando humo por todas partes. Solo tuve tiempo de decir Dios, sálvanos, y se abrió paso. Hemos tenido suerte de escapar con vida. Esto es diabólico. Atropellar a la gente con un tren. Bueno, son herejes, ¿qué esperabas? Intentamos dispararles, pero se necesitaba un cañón para hacerles algo de daño. Así que el padre Silantius nos ha perdonado por no cumplir con nuestro deber, pero nos ha impuesto una penitencia por abandonar nuestro puesto, que es otro pecado. ¿Y a ti? ¿Por qué te ha castigado? Por culpa de la estúpida de Masca. Me escaldó con un perol lleno de agua hirviendo y la insulté. Nuestro santo padre dice que haberle pegado habría reforzado todavía más nuestro matrimonio. Pero que soltar palabrotas así es un pecado grave, por lo que me ha enviado a pescar sin armas. No te preocupes, es un lugar tranquilo. Nadie viene aquí, ni siquiera los mutantes, la verdad. Es cierto que el pez zar se alimenta aquí de vez en cuando, pero los fieles no tenemos nada que temer. ¿El pez? No le tengo miedo, porque mi fe es verdadera, pero... ¿El pez viene aquí a comer? Sí. Pero el pez nunca tocaría a los verdaderos creyentes. No hay nada que temer. Claro que si tu fe no es lo bastante fuerte, la cosa ya es más peliaguda. El pez lo percibe y se traga entero al no creyente, mientras que al verdadero creyente ni siquiera le salpicaría el agua. Lo he visto con mis propios ojos. ¡Oh, Señor, sálvanos!
¿Qué tal va? ¿Ya has engrasado el portón? ¡Nah! Además, ¿para qué? ¿Te estás quedando conmigo? Vamos a ir a por esos caravaneros por la noche. Pero el portón chirría tanto que lo irán antes de llegar al puente. ¡Ah! Ya entiendo. Bueno, tampoco puedo hacer nada. Chicos se han llevado la gente. ¡Pues ve a por él! ¿Y quién se va a quedar aquí? ¿Tú? Muy bien, quédate. Ya iré a buscarlo yo. Aquí nadie pega un palo al agua. Sé que iría. Quería algo de fe. No, los chicos se lo llevaron todo.
¡Veo a ese puto cabronazo! ¡Está aquí! ¡Ahí está el mamón! ¡Ahí está! ¡Por ahí! ¡Mamá! Ni lavarme las manos. Y adiós, muy bueno.
hermano de sangre. No me has visto, ¿eh? Los otros tampoco. Ahora casi soy parte del paisaje. Me dijeron que ibas a la terminal a por una resina. Deja que te ponga al día. Solo se accede a la terminal por el agua. Por suerte, hay un muelle con un bote cerca. Parece que lo dejaron ahí los fanáticos. Dentro solo están esos... mutantes humanimales, o eso parece. ¿Ves la gasolinera? Ahí se esconden los bandidos y emboscan a los fanáticos. Parece que esos tipos les atraen la terminal como la mierda a las moscas. Los bandidos capturaron a tres mientras vigilaba. Mira el edificio de ahí. Allí retienen a los cautivos para pedir rescates. Pero seguro que se ceban con esos pobres tipos. Tres veces le he pedido permiso al coronel para entrar, pero no hay manera. Lo entiendo. Pero siempre hemos protegido a la gente corriente de canallas como esos. Así que me cuesta quedarme de brazos cruzados. Pero bueno. ¿Ves las ruinas? Allí hay un campamento de bandidos. Con francotiradores. He visto el destello de una mira en el tejado. Un ataque abierto está descartado. El puente está cerrado. Ninguno de esos tipos asoma la cabeza. Sin duda esperan que ataquemos. Así que no debemos preocuparnos por ellos aún. Tú decides cuándo moverte. Pero será más fácil eludir a esos bandidos en la oscuridad. Como quieras, yo me vuelvo a mi puesto.